cocinando con Neri. Hoy voy a cocinar carne molida a mi estilo. Ahora les explico cómo lo voy a preparar y qué le voy a poner. Voy a utilizar 8 libras de carne molida de res. Voy a ponerle a la carne 2 vasos de agua. Ya puse la carne a la estufa. Ahora la voy a dejar aquí aproximadamente una hora para que se cocine. Voy a utilizar 2 chiles dulces y una cebolla, ya lo tengo lavado. Voy a ocupar sal, 2 latas de puré, 5 hojitas de orégano fresco, una pizca de comino, una pizca de paprika y una pizca de achiote molido, 5 hojitas de laurel, 3 ajos ya picados y lavados. Voy a ocupar aceituna, una cucharada de orégano seco, una cucharadita también de pimienta negra molida, 2 cucharadas de pasa, de pasitas, y 3 cucharadas de también de alcaparra, una cucharada de consomé de res y cucharada y media de caldo de tomate con sabor a pollo. Ya la carne lleva media hora aquí en la estufa. Le voy a agregar la sal. Voy a agregar también los condimentos. Voy a ponerle también la pimienta, el orégano. La cebolla la piqué así en pedacitos. El consomé. Caldo con sabor a pollo. Ahora lo revolvemos. Vamos a dejarlo aquí media hora más. Lleva 40 minutos la carne aquí en la estufa. Le voy a poner los chiles que ya los lavé y los piqué. Ponerle el puré. Voy a poner la aceituna, la caparra, cita. En 15 minutos voy a apagar la estufa, ya que se cocine un poquito la pasa y agarre su sabor la carne de la pasa y la aceituna. Voy a ponerle unas ramitas de tomillo. Ya apagué la estufa. En total le di a la carne 1 hora y 15 minutos. Ya está. Tiene un olor muy rico. Así fue como quedó la carne. Voy a probarla con una tortillita. Quedó muy rica. Si la preparan, coméntenme cómo les quedó. Gracias por ver mi video. Que Dios los bendiga. Bendiciones.